No es para menos que luego del anuncio de un nuevo parque animal en la ciudad de Aguascalientes, despertara comentarios encontrados. Para este caso, el alcalde Juan Antonio Martín del Campo respondió. Bueno, yo creo que respeto la opinión de ellos, aunque también igual la opinión de otras personas, ¿no? Aquí es un lugar de convivencia y yo creo que tenemos que ir caminando poco a poco precisamente hacia eso, instalaciones en donde todo el mundo puede estar incluido. En un reporte ciudadano emitido a este medio, se dijo que el gobierno municipal debería de invertir recursos para que se creara un parque para niños con discapacidad o darle mantenimiento a otros, pero esto fue lo que dijo. De hecho, se va a hacer un parque para personas con discapacidad y en algunos de ellos hemos instalado aparatos para con personas con discapacidad, o sea, lo hemos hecho. No desestimó el alcalde esa posibilidad de construir el parque canino en la unidad habitacional Los Pirules, donde se invertirán $1,000,000. Esos comentarios no solo fueron hechos de manera anónima a este informativo, sino también fueron parte de regidores del Cabildo de Aguascalientes. Ahora este parque de perros podría ser muy criticado por mucho tiempo, pero de que se va a construir, dijo el alcalde. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.